Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Manitops. Yo soy Josmani y el día de hoy es... ¿qué día es hoy? Hoy es día 18... ¿Qué día es? Miércoles 18 de octubre. Fue presentado un video de la posible... Bueno, seguramente la remodelación, porque es una presentación oficial, la remodelación del estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, que será remodelado y ampliado con vistas a ser sede del Mundial de 2030. Yo creo que todos, bueno, a mí me extraña porque yo pensé que el partido que se iba a llevar a cabo en Argentina del Mundial del Centenario, en general todos pensamos que iba a ser en el estadio monumental de River, de Buenos Aires, pero aparentemente la gente de Córdoba quiere presionar para que el partido de la inauguración, una de las inauguraciones que tendrá el Mundial del Centenario 2030, sea en la ciudad de Córdoba. Y están metiendo presión para que sea ahí, mediante pues la remodelación de su estadio. Vamos a ver, aquí voy a cambiar un poco de pestaña. Y como dice aquí, anunciaron la remodelación del estadio Mario Alberto Kempes. ¿Cuánto crecerá la capacidad? Y presentaron este video, pero está en Twitter, creo. A ver, déjenme buscar. Aquí lo subió justo aquí. Vamos a leer qué dice el tweet del gobierno de Córdoba, es decir, es algo oficial. Presentamos el proyecto de ampliación y modernización del estadio Mario Alberto Kempes. El gobernador Schiaretti, creo que así se pronuncia, Schiaretti a lo mejor, no sé, participó de la presentación donde se dieron a conocer los detalles de la remodelación que permitirá que el Kempes tenga una capacidad de 72,000 espectadores. Me imagino que es una cantidad de espectadores sentada, porque si pudiera haber gente de pie, pues ahí caben como 90,000 seguramente. Vamos a ver el video, yo no lo he visto completo, nada más vi este pedacito y reaccionamos y vemos que onda. Ya después vemos información de capacidad y lo que se va a hacer, que por cierto yo lo compartí en el perfil de Manitops Stadium. Si no me sigues, pues sígueme en Twitter, Manitops Stadiums. Esta es la máxima capacidad, esta es la velocidad, supongo que sí es la máxima capacidad. Ok, de inicio ya vemos que se va a mejorar mucho la fachada. El campo está un poco lejos de tres de las graderías del estadio, pero el estadio ya estaría completamente cerrado y completamente techado, algo que actualmente pues es algo que le falta al estadio. Tendrá una fachada mucho mucho más bonita. Ok, está bien, no es la gran cosa, pero creo que es un proyecto bastante sólido, bastante lindo. Las graderías son enormes, la verdad. Yo creo que ahí cabrían 90,000 personas mínimo si se pudieran poner gente de pie, pero me imagino que ponen la capacidad de 72,000 porque para la FIFA esa es la capacidad que importa, la de gente cómodamente sentada en butacas. Veamos aquí por dentro cómo será la nueva obra, y vemos que se ve muy muy elegante, muy simple. Se puede ver que son acabados de hierro, concreto, madera, bastante limpios. Seguramente son iniciales y conceptuales, pero nos podemos ir dando una idea de cómo va a ser la estructura y el ambiente que va a tener dentro el estadio. Se ve bastante elegante, como dicen, pues ese estadio es un orgullo para los pobladores de Córdoba, y con esto va a quedar muchísimo, muchísimo mejor. Va a ser un estadio ya cerrado, seguramente va a tener muchísimo más sonido ambiente dentro, porque al estar abierto pues escapa mucho el sonido. Pero aquí ya podemos ver que es una olla, ¿no? Es como una olla a presión, está muy interesante. Vemos que la cubierta vaya a cubrir prácticamente toda la gradería, si no es que un 80-90% mínimo. Va a tener una iluminación exterior también, no la gran cosa, pero bastante bonita para que la noche no se vea tan apagado. Está bastante bien. Y aquí ya está terminando el render, pero yo lo veo muy bien, la verdad. Lo veo muy bien, me gusta mucho. Creo que sin problemas puede ser un estadio mundialista, y el hecho
de que este estadio sea completamente cerrado y techado le puede meter mucha presión a el Estadio Monumental de River para que consiga estos acabados también y mejore aún más su estadio para el Mundial de 2030, pues que todavía hay unos 6-7 años de distancia. Entonces se puede hacer y que mejoren aún más el estadio de River para que sea ahí, si es que quieren que sea el partido que tendrá Argentina inaugural. Entonces vamos a ver. Yo compartí la información. ¿Y dónde está? Vamos a actualizar. Compartí la información que se... Mira, no está. Ah, creo que aquí en respuestas. No está. Pero bueno, en Facebook vamos a ver. Ahí sí lo subí. Vamos a leerlo aquí. Dice, entre las modificaciones más notorias se incluyen la construcción de nuevos palcos, el acercamiento de las tribunas hacia el campo de juego, la platea Gasparini se acercaría 17 metros a la cancha, ok, eso está muy bueno, 8 metros las populares y 12 metros la platea Ardiles. Además, se cambiará todo el sistema lumínico, eso es imprescindible para la FIFA, se refaccionará el museo, excelente, se agregarán dos niveles de estacionamiento y se construirá un restaurante al pie del terreno de juego. Bueno, al pie del terreno, bueno, me imagino que se refiere a que con vista al terreno de juego, no precisamente al nivel del terreno de juego, me imagino. Dice, pero lo más importante es que todas estas obras cuyo costo rondarán los 30 millones de dólares, es muy poco dinero para todo lo que van a hacer, la verdad. Yo no creo que esa cotización... Yo lo veo como de 150 millones de dólares. Obviamente la mayoría del estadio ya está hecho. Solo es como que a completar. Pero pon tú entre 100 y 150 millones de dólares creo que se puede llevar. Eso se va a disparar muchísimo. Dice, aumentará la capacidad de 57 mil a 72 mil, que son 3, 5, 25 mil capas, 25 mil lugares más que estaría siendo ampliado. Eso es buenísimo. Y creo que eso sí puede meter presión para el estadio de River, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Comenten y yo creo que sí. Dice, convirtiendo al Kempes en el segundo estadio más grande del país, además por detrás del más monumental con casi 85 mil. Yo no estoy seguro que esa cifra del más monumental de 85 mil sea con todos sentados, porque en las cabeceras de atrás de la portería, vaya, no tienen butacas. Entonces no sé si esa cifra sea acertada. La verdad, en general yo veo el proyecto bastante fuerte, bastante sólido. Creo que sí le puede competir a la segura candidatura del más monumental de River, que creo que ya se sentían seguros y esto pues le va a meter un poco de diversión al asunto. Córdoba está pujando fuerte por ser la sede de ese único partido mundialista en el centenario y creo que es muy importante esto que está haciendo, no solo para competir para el mundial, sino para darles un mejor estadio a la gente de la comunidad y pues felicidades. Si se llega a concretar este proyecto, creo que sin problema puede estar en el top 5 de mejores estadios de Sudamérica, sin problema compitiendo. Hay varios que pueden estar ahí en el top 5, pero es un excelente proyecto. Me gusta que el mundial provoque este tipo de intenciones y pues felicidades. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. Estaré leyendo todos sus comentarios y pues nos vemos la próxima. Síganos en nuestras redes sociales, en donde seguramente estaremos platicando sobre este proyecto un poco más. Y pues nos vemos la próxima. Mi nombre es Yosmani. Chao.